Instagram queda registrado que estuvimos en Monterillo. Impresionante. Llegamos justo el día de una fiesta medieval a un pueblo medieval. Los dos primeros fines de semana de julio hay fiesta medieval en la fortaleza, una ciudad medieval, la fortaleza. Vimos los guardias, vimos la comida típica, vimos todo lo que hace. Y el pueblo se llama, acá está. Me voy a contactar por Facebook con Córdoba Medieval y les voy a informar esto porque es maravilloso. Maravilloso. Hermoso. Hermoso. A ver, espera. Hermoso. Daniel está contento porque finalmente vio en vivo una fiesta medieval. Hermoso. A ver. El año pasado estuvimos en Italia, en Monteriggioni, en la zona de la Toscana, viviendo una fiesta medieval, y hoy estamos en nuestra provincia de Córdoba, en el Club Comunicaciones, y estamos asistiendo a una fiesta medieval. Y bueno, vamos a ver un poquito de artesanías y eventos de lucha cuerpo a cuerpo, como también danzas típicas y música de época. Hola chicas, somos Huellas del Bosque, les mandamos saludos a Cordobés por el mundo y que les pasen muy lindo en la feria. Córdoba Medieval para Cordobés por el Mundo, les mando un muy lindo saludo y que la pasen bomba, vengan a visitar acá la Feria Medieval. Bueno, Agustín, primero que le da un gusto, gracias. Agradecerte por habernos dado un minuto de tu tiempo. Sabemos que estás cansado, que estás con una madruga que pesa muchísimo, y bueno, primero que nada quería preguntarte que nos cuentes un poquito de qué se trata todo este movimiento medieval y cuánto hace que vos perteneces a Córdoba Medieval. Bueno, nosotros Córdoba Medieval somos una asociación que tenemos dos actividades principales, que es la arquería y el combate. Yo hace 4 años que estoy en la asociación. Empecé con arquería, estuve 2 años en arquería y ahora estos otros 2 años en combate. Bueno, lo que nosotros hacemos en todas las dos áreas es el recreacionismo medieval. El tiro con arco y el combate es puramente histórico. Las armaduras nuestras tienen que seguir un régimen histórico, la tradición, y un reglamento. Claro. Que el reglamento no es solamente para la historicidad, sino para nuestra protección, claro, obvio. Claro. Igual que para las peleas hay un reglamento que no es combate libre. De protección personal, claro. Claro. Bueno, el club tiene más de 8 años, según tengo entendido. Y bueno, creciendo, cada vez ahí tenemos más luchadores, cada vez se pueden hacer peleas grupales más grandes, porque las peleas grupales son por categoría, de 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, 15 contra 15,
10 contra 10 también y 21 contra 21. Y también en combate femenino. Ahora para el próximo mundial se tiene pensado que también va a haber un equipo de combate femenino. ¿Los mundiales se hacen todos los años? Sinceramente no estoy seguro. ¿Pero se hacen en distintos lugares del mundo? Son todos los años en distintos lugares del mundo. El anterior se hizo en Bélgica. Y me decías que de Córdoba fue un representante. De Córdoba fue un representante, pero... Pero que Buenos Aires es como que abarca. La mayoría son de Buenos Aires. Claro. Sí, porque en este deporte, como es un deporte que está todavía desarrollándose, el mayor contacto está en Buenos Aires y también la mayoría de los jugadores. ¿Tenés idea el peso que llevas encima cuando vas a pelear? Sí, esta armadura pesa cerca de 25 kilos. Y el casco, miren, solamente el casco pesa 5 kilos. Les mostramos un poquito el casco, sí. Pero con una mano es medio difícil poder tenerlo. Es impresionante lo que pesa. Impresionante. Bueno. Pero igual, las armaduras se pueden hacer de muchos materiales, ¿no? De hierro, esta es de hierro, es la más pesada. Después están las de acero inoxidable, que esas pesan menos, pesan entre 20 o 18 kilos. ¿Y tienen la misma seguridad? Y tienen la misma seguridad. Y después están las armaduras de titanio, que las armaduras de titanio pesan cerca de 15 kilos o pueden llegar a pesar 12 kilos. Y son extremadamente resistentes, pero también caras. Claro, recordemos que el titanio es lo que hoy se utiliza para la medicina. Para la medicina, claro. Sí, la mayoría de los implantes quirúrgicos hacen claro, de titanio. Para la medicina. Bueno, Agustín, un gustazo, te agradezco. Dale, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todo tu grupo y esperemos que volver a... Gracias, deseame suerte porque ahora eso te quería decir. Ahora, en un ratito te firmamos y esperemos que te vaya bien. Dale, gracias. Comenzamos a despedirnos de esta hermosa feria medieval, no sin antes
despedirnos de nuestros guerreros medievales.